¡Sue! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Salty Thursdays. Obviamente nuestro amigo Leo no se encuentra porque, como ustedes saben, está en Las Vegas disfrutando, rascándose bien las pelotas, por suerte, che, la verdad que se lo re merece. Yo lo conozco hace un montón y la verdad que un capo este Leo. Bueno, yo qué sé, la verdad no tengo ni idea qué, cómo arrancar, qué decir y todo esto, así que... No, qué de Las Vegas, Manucho, olvídate, no. No le queremos romper la pelota a Leo porque obviamente está de joda, está pasándola bien, no lo queremos ligar a un salti. Podría meterse 10 minutitos, 20 minutitos, pero nada. Creo que estaba en la cola buscando el listón para poder entrar, pues si no tenés listón no podés entrar, así que bueno, a ver. No tengo historias para contar, no tengo el chamuyo que tiene Leo, así que mucho no esperen. Tengo menos entrada que canapé de patea, así que no se esperen los speech de Leo, porque obviamente, como demostré en el banner, olvídense, la verdad que no puedo, no me sale. Así que bueno. Que entre Leo al salte a ver en qué estado de veras se encuentra. No creo, porque hay 4 horas de diferencia. Bueno, a las 7 de la tarde tranquilamente puede estar en pedo, así que no pasa nada. A ver quiénes están viendo. Tenemos Kai Ramanía, mamá, siempre está Kai, el Chupe, Fisu. Saludo a Fran, Argentina. Un saludo a Ark, el capo Ark. Poné los jerarcas nazis. No. Quiero evitar todas esas cosas porque la verdad que sí. Es bastante peligroso y yo qué sé. No sé si me pueden bañar el a la mierda el coso. No. De Terminator no puedo hablar nada. Aqua, media pila. No es válido spoilear. La verdad que no voy a spoilear nada. La verdad es un peliculón de la puta madre. Está a la altura de la 1 y la 2 tranquilamente. La verdad que se las ingeniaron bastante los guachos para hacerla bien. La verdad, a mí me gustó un montón. Hay varias gente que obviamente discierne de lo que yo opino, pero bueno, yo qué sé. Por suerte a todos, a la mayoría que los conozco, a Gabriel, al Chino, a todos, les encantó. Les encantó un montón. No, olvídense. No, Manuche no. Manuche llenos ahí. No voy a hablar de la película porque no voy a spoilear. Así que... No, el problema de Aquaman es que no, es un lío por Skype y todo. No, la verdad que no da. Así que... ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Manuche? Vos sos de acá nomás, ¿no? Sos de, ¿cómo se dice? De acá de Parque Patricio, ¿no? Muy lejos no estás, guacho. ¿Cómo está Arnie? ¿Quién es Arnie? ¿Quién es Arnie? Sí, lo único que... Bueno, esto se sabía, obviamente, el director lo dijo. Hace de cuenta que la 4 jamás existió y bueno, inventa algo nuevo, pero... Pero no, ¿cómo se dice? No nada. No, hacen de cuenta que no existió. Sí, algo estoy, todavía no sé nada, no sé cómo vamos a hacer todavía del torneo. No quiero hablar cosas que no estamos todavía, obviamente. ¿Cómo se dice? No estamos al tanto, al 100% seguro del torneo de Mortal. La idea sería hacer un buen torneo de Mortal, la verdad. Porque afuera está rompiendo un montón y la verdad que habría que darle lugar al fighting ese. No, mira, Ark, no tengo problema con la conexión porque vos, no sé si vos tenés también Fiber Evolution. No, tengo 6 megas y estoy transmitiendo a 3200 recién. 3 megas de conexión estoy subiendo con 3 megas, me quedarían 3 megas más. Ahora hay que ver si no reserva ancho de banda el guacho del, ¿cómo se dice? Del Skype. Así que
Y oftopiqueando entre tema y tema, no, supuestamente son tres partes la de Terminator. Había leído que son tres. Que Paramount había pedido la franquicia para hacer tres películas. Ojalá que la saquen rápido, la verdad. Mucho, ya sería mucho esperar 3-4 años. ¿Qué hace Fernán? Fernán es Nonokov, ¿cómo va, chabón? ¿Todo bien? Acá solo hoy con el... ¿cómo se dice? Con el Salty. Tengo una tos de la puta madre, la verdad, me tiene las pelotas llenas. Así que... no, todo bien por suerte. ¿Qué haces, Dem? ¿Todo bien, loco? Ahí te vi que entraste. No, yo qué sé, la verdad. Leo mandó un par de fotitos ahí. Qué grande Leo, qué bien que la debe estar pasando, boludo, la verdad. Tenía pensado ir con él, pero bueno, por cosas... por otros gastos aparte que tuve, no. La verdad que no pude ir. Me hubiese gustado, pero me gasté toda la guita en otra cosa, así que... lamentablemente no puedo. No pude, mejor dicho. Así que... de alguna u otra... en algún momento volveré a ir. Iré, mejor dicho. Así que... Kai fue bañado para participar de los Altis. Sí, no es que es bañado. Estamos tratando... la verdad que queremos hacer algo... ¿qué haces, Richard Pachu? ¿Todo bien? Estamos tratando de que gente que con no digo que sean Daigo, pero con gente de nivel, por lo menos, que participe, ¿no? Porque la verdad que... yo qué sé, no está bueno que vean, yo qué sé, lo ridículo que es Kyle. No. Creo que cualquier persona de afuera que ve jugando a Kyle dice... nah, Argentina no voy si juegan como el ojete, boludo. A Chile se puede ir tranquilamente, Aqua, la verdad, porque, ¿cómo se dice? Cruzás acá la fronterita y al toque, boludo. Así que... eso, al toque roque, como quien diría. No sería un mayor problema. Así que ahí ya, al toque. Acá manco no, JP 2015. No, yo qué sé, no sé, boludo, no, o sea, no. Hay que darle cierto nivel a... yo qué sé, todos podemos decir, sí, nos cagamos de risa viéndolo, juega. Pero no da la verdad que se ponga a jugar. Un poco más de... algo con un poco más de nivel, la verdad que para mí es la que va, no sé. No sé qué opinan, pero sí, la verdad que es la que va. Así que, bueno, después de... yo qué sé, de tanto chamullo, vamos a ver si invito a Goex y a Genosai que se metan al FT. Podríamos hacer un FT20, no sé qué opinan. A ver, les voy a preguntar a los muchachos. Los voy a invitar a la sesión de juego. Goex hincha huevos. Ah, si estás ahí, Genosai, metete ya... metete así, ya voy. Vamos preparando la sala, van probando a ver cómo andan. Cuando me dan el ok, arrancamos. Ah, FT. No, igual hago el FT y
Y lo cierro. La idea es hacer algo para no cortar la emisión de un programa de una semana. Garraza, ¿qué les iba a decir? Ya la semana que viene, mejor dicho, el lunes, ya se puede hacer el preload del Street Fighter V. Y recién el 23 se habilita para jugar la beta. Así que el jueves que viene voy a estar... ¿Cómo se dice? Voy a estar streameando. Vamos a estar jugando unos dobles ahí con la gente al Street Fighter V. No sé qué les parece. Vamos a ver un par de mecánicas. Vamos a ver de qué se trata el 5. Para qué lado va, ¿no? Porque... La verdad que estaría, pero 10 puntos probar el... Che, antes de pensar, díganme cómo se ve, se escucha bien, muchachos. Se escucha y se ve perfecto, gracias. Den joya, vamos carajo. FT15, ¿les parece? Vamos a un FT15, me parece. Bueno, FT15, listo. Sale FT15. Vamos a volar a la mierda la música. Lo que sí, muchachos, no voy a poder contestar tan fácil por el Facebook. Una, porque tú voy a hacer todo, boludo. Antes por lo menos tenía a Leo que se ocupaba de la parte de la parla. Ahora, lamentablemente, voy a tener que hacer absolutamente todo. Así que se me va a complicar bastante el tema. Así que en lo principal voy a tratar de... Esta es de prueba, así que... Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo les anda. La primera de prueba, sí, obviamente, la primera de prueba. A ver cómo están. Están al revés. Vamos a invertir. Se puede que ande bien. Se traba de a momentos, pero... Pero zafa. Mucho más no se le puede pedir a la conexión. Que se porte un poquito mejor. Es jodido. Así que... Lo tenemos a Godex usando el todo roto. Este Aqua se va a la mierda. No, boludo, estoy hecho mierda, Aqua. Tengo un, ¿cómo se dice? Tengo un resfrío marca cañón, boludo. Estoy bastante hecho verga. Lo que sí no puedo dejar... ¿Qué hace, Juan? ¿Todo bien? Gracias, Diego. Sí, ya me dijeron que se escucha y se ve bien, por suerte. Lo que sí, tengo alto juego, alto parque de versiones con la boca, porque ando con llagas también en la boca, así que muevo todo para todos lados, alto desastre todo el tiempo. No, no se llama GoX850, yo lo gasto porque su nick en realidad es Nerfed Goex, o sea, por el nerf, el nunca más acertado nerf hacia el amigo Zed. Entonces yo le dije, bueno, ahora que te bufearon 50 de vida, ponete Goex 850. Y queda re pistero Goex 850, pero nunca me dio bola. Así que... No, no nombren más fantasma, gente.
Media pila. ¿Quién es Ale Loco? Por favor, boludo, por favor. No. Vengo, esta semana vengo con un resfrío del orto. Me tiene las pelotas. No, Pacho no juega re bien. O sea, volantea re bien. Tiene un par de macros. Esos standing 720 son dudosos. No sé qué onda. Así que... Esta es la de prueba, no. Por eso no... Están pelotudeando. Después de este arranca... a ver quién se suscribió. No vi quién se suscribió, a ver. Low Tier God. Oh, Low Tier God. Nah, vamos. Si nos sigue Low Tier God, rompo todo, boludo. Rompo todo si nos sigue Low Tier God. Bueno, ahora sí. Se va la primera. Va a arrancar la... Ahora arrancamos FT15, muchachos, Mamá, Low Tier Go, mamá, vamos que no debe ser el original ni en pedo, Lu, seguro, me la juego. Ni a palo debe ser Low Tier God. Ni a palo debe ser Low Tier God, eso seguro, No le hagan caso a Kai, che, está re drogado, boludo. Si le hacen caso a Kai... Bueno, vamos a centrarnos en esto, arranca... con el primer golpe arranca Genocide. Recuerden que esto va por la X, O sea, decidieron que al final lo va por la X. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pierde el FT15 al final del día... Se saca la X del nick. Quedaría Genocide y quedaría Goe. Goe, Hon, Goe. Opa, la sal que se está armando en el chat. Es increíble, entró Ale Loco. Pero bueno, primer round va para Genocide. Yo lo veo, este match lo veo como molesto para Zed, porque Bison tiene muy buenos pokés para mantenerlo alejado. Más precisamente patada media. Standing patada media, obviamente. Mezclamos un poco los idiomas. Standing MK, vamos a decir. Y con eso impide bastante que se acerque. Bueno, ni hablar de la patada fuerte. Y veo que los 850 de vida no le va a alcanzar como para tratar de equilibrar. Así que, todo bien. Bueno, se va el segundo round. Breve distancia... mejor dicho, distancia no, breve... ventaja para Genocide. Tira el Devil Reverse. Lo que siempre noto de Genocide es que no varía el tema del mix-up con cuando, por ejemplo, mete las Scissors. Bueno, y eso ni hablar, solo entra online. No varía el tema de las Scissors. Cuando hace las Scissors, no varía el gimmick, como se le dice, gimmick, porque puede caer... O sea, porque es un mixa, puede caer adelante o atrás. El tema del... ¿Cómo se dice?
del Psycho Crusher. Puede, tranquilamente puede crossapear o puede caer adelante o puede caer justo y agarrarte. Entonces yo pienso que debería más mixear con lo que es ese setup. 1-0 para Genocide. Así que se va el segundo. La Vipson Preacher, sí, papá. Puede spamear tranquilamente las Scissors, pero bueno. Es lo único que tiene Bison. Mete presión, pero es lo único que tiene, vamos a decir. Ahí en el corner, justamente. Vamos a ver cómo se las ingenia el amigo Goex para zafar. Uy, lo que saca esa piña fuerte. Lo mantiene en el rincón. Ahí pudo escapar. Counter, combo, hop, 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 hop. A ver cuál es el mix-up. Uy, buenísimo. Justo lo cachó ahí. Uf. No, terrible, terrible el mix-up. No le dejó salir. Piña de ancho y a cobrar en patacones. Se ve que Goex arrancó, pisó un poco el acelerador. Venía en subida en punto muerto y le costaba, como que le costaba, así que... Ese es el problema de pokearle a Bison con la patada fuerte. Le caga la HP. Coman. ¿Cuál será el mix-up? A ver. Cae adelante. Viene ahí con el frame trap. Presiona el rincón. No llega a castigar. Un poco de soneo. Se come el agarre, salta para el otro lado, nada, se vuelve a rinconar Goex. No, olvídate, Lugo, Bison no tiene levante. Tranquilamente. Tranquilamente con el Ultra 1 le puede llegar a arruinar todos los wake up a Bison. Eso me parece que era castigable. A ver, Goex. Agarre, más pressure. No, wake up, ultra, no. 1-1. Che, sí, posta, más boludeces. Voy a empezar a bañar gente, loco. No quiero bañar a nadie, loco. Media pila. Mirá quién están peleando, dos muertos encima. Dale, boludo, pónganse media pila. Pónganse a discutir en el chat de Facebook. No rompan las pelotas. Coman tele por nada, a cobrar. Eso es lo que decía. Siempre quiere meter el Psycho Crusher en cross up. Sí, pero puede. Pero tranquilamente puede. ¿Sabes cuál es el problema? Adentro el Ultra. Te decía, Ark. El tema es que si tira Ultra 1 y él se levanta con el Devil Reverse, wifea, no. Es invencible. Cayó atrás. Oh, buenísimo. El próximo toque lo puede llegar a matar. Eso mismo puede pasar tranquilamente. Uy, a ver. Ay, no te puedo creer. No le salté nunca. Eso se llama auténticamente robar una pelea. Eso es robar una pelea. La pisadita es una cagada. Es una de las tomas piseras más milenarias de cualquier juego de pelea. No se puede saltar. No le podés ganar. Escúchame, al loquito manquito, no rompamos la pelota, boludo. O sea, rajá la mierda. El que te dijo que había bardo, acá, no sé, boludo. Arreglátela con él, no pongas a romperte las pelotas porque te vas a la mierda y listo, loco. lo dije, Genocide me mandó, me dice, decime ladrón, le dije ladrón. ¿Qué hace Garraza? ¿Todo bien? Yo sé que estás en el chat igual, pero esto es 2-0 para el amigo Genocide.
Se levanta con el Command. Cae adelante, no, eso queda negativo. Lo castiga bien con Devil Scissors. Opa. Vamos a ver de qué manera Goek. Goek tendría que calmar un poco más los asuntos. Ver. Aprovecharse de que Bison es un personaje de carga. Y que. Que bueno, obviamente solo cuando está cargando puede hacer los poderes. Así que ver de qué manera se le podría meter de esa manera. Bien ahí el frame trap. El mix con el agarre. No, va a caer atrás. Y. Nos vemos casi en casa. Muy poco que puede hacer ahí en esa circunstancia. En el rincón no se puede castigar la pisadita loca esa. Sí, el pisotón de Bison lo puedes esquivar con muchas cosas. El problema es que en el rincón tenés que estar muy mal como para hacer un backdash. Porque no tenés escapatoria, quedás pagando para atrás. Queda negativo el backdash en la recuperación, así que... Uy, lo durmió a la mierda. Al carajo. No, no, Aqua, el problema de la pisadita que tiene un hitbox muy raro y se te hace... O sea, el gancho no llega a pegar a la pisadita, ¿por qué? Más o menos les explico. El hitbox del gancho debe ser tipo por acá, más o menos. Y la pisada pega acá. O sea, como que le pegan la nuca, ¿eh? Es bastante raro. Y obviamente online es un asco el juego, así que... Se hace mucho más difícil castigar todo. Sí, no, olvídate, con el lag loop es imposible. O sea, si tenés reacción, el lag te saca toda esa reacción. Sí, pero la pisadita se recupera más rápido. Casi que no tiene recovery. El gancho X queda menos 60 más o menos, así que date una idea. A ver, esta si Goek no la caga, puede llegar a... No, 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 menos mal que se tapó. Porque se iba a comer tranquilamente. Se levantó con el SPDX. Bien ahí. 1-0 para Goek. Ojalá. Ojalá, boludo. Ojalá. Ojalá el 5 tuviese el netcode del... ¿Cómo se dice? Del... del killer. El killer es increíble. Yo lo juego de la Xbox con wireless connection y anda como si jugaras offline. La verdad, la persona que programó ese netcode es el mejor. La única manera de pasar la pisadita es haciendo un forward dash, un dash para adelante. Pero bueno, nadie va a hacer un forward dash arrinconado y pegado, o sea que... Es jodido, y aparte está online el juego, no es fácil. No la vea nunca, Pachu, el killer es excelente, la verdad no sé... No, es pocas cosas, viste, es un GGPO. La verdad que el que programó eso es el mejor. Volvamos un poco a la pelea. La tenía... Tenía una leve ventaja Goek. Sigue teniendo. Bueno, ahí otra vez la pisadita. Es muy jodido. Se ve que Goek se escuchó. Hizo dash para escapar. Se ve que Goek se está levantando con focus. Ultra. Y le está cabiendo. Throw. Sí, el slide también, pero el tema que bueno, Seth no tiene slide, así que va a tratar de escaparse con lo que puede. Tenía para cortar, no sé si se va a guardar las barras para el segundo, así que... Pero yo que él hubiese ido por la continuidad del combo, aparte los pistoles en el rincón habilitan mixta.
Tandem se mete solo en el rincón, igual Bison sale del rincón al toque. Ah, dirigió la piña fuerte. Se puede llegar a consumir todo, y sí. Vuelve el amigo Genosai a la carga con un sólido 3-1 hasta ahora. Sí, pero en el rincón tenés un problema, Ark. El problema es que los dos teleport. El teleport que aparece atrás aparece en el mismo lugar porque obviamente se va a querer escapar para atrás y está rinconado. Y el teleport que haces para adelante aparece atrás. Atrás de él, o sea que no te conviene. Y atrás de él se está pegado. O sea que apareces casi prácticamente en el mismo lugar. Así que al re pedo. Garraza que comenta la sal de Goex. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Yo estoy esperando que salga para PC. Sí, ojalá, boludo, porque la verdad soy una... Me siento a veces solo jugando porque argentinos tengo muy pocos, ¿eh? Y... Como dice Juan, exactamente. Lo mismo le pasa a Dalsim, porque obviamente la técnica del teleport es la de Dalsim. O sea... Tandem lo acerca. Yo calculo que eso habrá querido hacer un Speedy. Tiene que tener cuidado. No, ese es el problema del Ultra también, con el Devil Reverse. Es complicado. Yo creo que Goex tendría que serenarse un poquitito. Pensar un poquitito más, porque Bison no es fácil de irse el humo a Bison. Tiene muy buenos normales para mantener distancia. Así que se complica todo. No, me parece que no le anda la PC o no sé qué tenía todavía. 15 lucas para el killer, Moshi, y también para el Street Fighter, que es cross platform igual, así que no va a hacer falta tenerlo en 20 versiones. Uy, entró a la... Esto le va a sacar un montón. Esto va a doler. ¡Totem! No, Mash Dipino, papá. El Mash no es bueno, mata el alma y lo enveneno. Esto es un 4-1, se va poniendo. No, le saca un montón, no. Olvídense. Saca por las pelotas, saca muchísimo. Es increíble lo que saca. Es increíble lo que saca el ultra del amigo Bison. Bipson. Richard Bipson. Chiste malo. Así que... Bison en el rincón tiene una presión que molesta de una manera. Es increíble, la verdad. Yo repito de nuevo, el amigo Goex debería tranquilizar un poco. Ver más que nada cómo le puede entrar a Bison. Solo soñaría un poquitito más con el Sonic Boom. Bien, cross up. Online, Tony. A ver, adivinó. Tiene muchas maneras de escaparse, Bison. Es complicado. Mixearlo. Teleport, se escapa. Y Shiru. Esa. Le quiso baitear algo ahí. Goex no compró.
No, ¿qué pasó ahí? No. Nai Mia Cruz ya, ¿no? Truc. Bien ahí con la pisadita. Es un instant overhead. No, para mí no. No es. No. Igual a mí me chupa un huevo el tema de los matcha, porque hay que ver las habilidades de los dos jugadores. Obviamente no todos usan igual a Bison y no todos usan a Seth. O sea, se está hablando de personas de mismas características. Yo lo veo un poquitito en ventaja para Seth, porque tiene muchas opciones a la hora del levante de... ¿cómo se llama? De Bison. Y Bison, o sea, tiene maneras de escaparse, pero no tiene buenos levantes. O sea, son todos muy lentos y los puedes castigar. Y como dice Lu, Bison no tiene comeback potential. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando va perdiendo más de la mitad de la vida, saca tan poco que no recupera nunca. Es muy difícil. Muy difícil. Bueno, uno más para Goex. Esto se pone 4-2. Swapeamos. No me hablen de la birra, boludo, que yo extraño el barrilcito ese, boludo. ¿Te acordás de la birra, Moshi? Qué birra que nos tomamos toda la semana pasada, ¿eh? Ese barrilito de Quilmes estuvo, ¿no? La verdad, alta idea, ¿no? ¡Sí, kaboom! Sí, pero es un arma de doble filo, porque, o sea... elegís entre escaparte, que si te lee bien, que vos te vas a levantar con el Devil Reverb o alguna toma para escaparte, te puede hacer un option select para cagar eso. Y bueno, y el tema del Psycho Crusher X también es muy lento, no sea que no. Le puede hacer option select, es bastante caca. Mirá, ahí no se pudo escapar del... ahí con el gancho X no pudo escapar. Lo tiene Goex, bien ahí. No lo dejó escapar. Todas las opciones lo llevaron a la muerte. Shoryuken. What's next? Uno Joffer para mi cumple, ojalá pueda. La idea es esta. Uy. No tiene que entrar en ese juego del trade boy. Uy, a la mierda. A lo mejor pensó que iba a crossapear, no. Le cayó adelante. Ese es el problema de Seth, dos golpes a dormir y media barra menos. Juan le leyó la intención a Roberto, dice que fue un coman. Ay, boludo, no me puedo dejar. Me está matando esto, la verdad. Chikaboom. Shoryuken. Seguro que puedes. Shoryuken. Esa, el mix up, el instant overhead. Bien ahí. Ahí lo pudo haber agarrado, no se animó. Tiene que tener cuidado con justamente el ultra, le iba a decir. La randomcita. Uy, a la mierda. La randomcita le viene rindiendo a
A llenos ahí como loco. Debe estar. Robert debe estar a las puteadas, la verdad, porque que te roben así el round de nuevo. El round y el match. Es increíble. Es como dice Lu, tranquilamente, cuando te saltan de frente, justo quisiste marcar el gancho para que no tradee o algo. Uy, la conexión de Goe, qué lindo que se ve. Es como dice Lu, al no poder reaccionar, justo hiciste fastigar abajo arriba y te pegó porque no llega la reacción online. O sea, sí, vos llegás, pero no llega con el lag. Netcode de mierda, la verdad. Esos 50 de vida de Seth hicieron su homenaje, pero no sirvieron como para que no le saque todo. Top 10. Dice, soy top 10. Psycho Crusher. Ahí podría haber hecho algún option select con sweep. A veces en el wake up del otro lo mejor es descubrir si el otro no va a caer atrás. Y como decía, en el wake up del otro a veces es mejor esperar que el otro tire algo y no hacer nada. No siempre hay que tocar, a veces hay que cubrirse solamente. Bien, ahí voy. Tele por seguro. Me engañó. Tele por ahí, muy bien. Bien ahí con el gancho. Sí, tal cual, Lu. Es así. Lo mejor es tirar un golpe en Mitty, no sé, algún Crouch HP, algo de eso, antes que... No, eso no fue. O eso tampoco fue. No sé qué estará haciendo hoy, pero no creo que tire dos ganchos al aire. O por ahí sí, ¿viste? ¿Por qué no? Eso es justamente lo que tenía que hacer, el dedo y el reverso. Una vez que el otro pasa, no lo puede seguir controlando. Psycho Crusher. La manera de tratar de cagar el Psycho Crusher es haciendo un autocorre, que tranquilamente haces el gancho un poco más lento y se autocorrige y le pegas. O sea, por eso digo que no es bueno que siempre haga el Psycho Crusher. Puede entrar, ¿eh? Entró nomás, bien ahí. Aqua, no, los ganchos no pegan igual que el KOF. En el KOF los ganchos pegan, tienen hitbox atrás, acá no, bien ahí Goex. Acá los ganchos no pegan atrás. Aparte, este juego, una vez que toca el piso, no, ya no le podés pegar. En el KOF tocas el piso y te puedo seguir pegando igual. Te bajo con golpes. Te hago low profile y chau, a cobrar. No son iguales los juegos, son totalmente diferentes. Recordemos que esto es a 15, así que no está todo dicho. City Kaboom. Sonic Kaboom, me imagino que es este. Lo veo a Sonic que explota. Al 5 voy a jugar con Charlie, con Nash. Nash fue mi main durante varios años en el. Si bien usaba muchísimos personajes, Karin, Ken, Ryu, Gui. Gui era mi segundo personaje, usaba Rose también, usaba a, ¿cómo se dice esta? A Sakura, pero mi main en ¿cómo se dice? Mi main en el Alpha 3 era Charlie, Nash. Excelente, la verdad. A mí me encanta el personaje, ese es increíble.
Siempre me gustó más que Ile. Makoto pega de atrás. Claro, Makoto es verdad, el gancho es como que lo hace atrás. Sabes, como dice Diego, es más dinámico el KOF. El KOF, el KOF no tiene futsis porque corres y es muy fácil entrar, ¿me entendés? O sea, puede tener, vamos a decir, futsis, y todos los juegos tienen futsis, pero bueno, no se basa, no, o sea, lo fundamental del juego, la mecánica del juego no se basa en eso. Así que, ¿cómo se dice? Que no puede tirar bolas a media distancia porque la idea es que vos con un salto corto te acerques, entonces no sirve. Ah, bueno, alto combo, ese quiero ver, la verdad que no estoy viendo nada para jugarlo, más que nada. Otra vez. Este Goex lo baitean todo el tiempo. No podés castigarla a las scissors. La toma preferida de Leo, me encanta. Chuck Chuck. Al rincón, volada acá Tereso. Bien ahí, se avivó. No tiene que saltar más. La antiaérea super yugle. No creo que haya querido hacer eso. Para mí hizo gancho X. ¡Ay! ¿Cómo se regaló lleno? ¿Sabes? Bien Goex, la reacción ahí. Le tiene que sacar todo y le saca todo nomás. Goex se acerca. Sí, obvio, fue Yori Bex, olvídate, pero se ve que estaba agachado y como pasaba y yo puteaba un montón. En los S Plus Alpha vos hacías gancho agachado y te marcaba el shortcut de la Super. Las puteadas que pegaban en ese juego me dan ganas de romper todo. Ay, Dios. Pero bueno, la Super hay que terminar la bola para adelante y no en diagonal porque si no pasan esas cosas. This will fly at this location. The battle has begun. Fight. ¿Qué hace Shinryu? ¿Todo bien? No, nada que disculpar, querido. No, olvídate, chabón. No hay ningún problema. Sí, el sur es una poronga, boludo. Es peor que Coso. Es peor que de Nord toda la vida. Se vive cortando. Es un desastre. Por el momento solo 16 personajes en el comienzo, puede que agreguen más. Igual el Street Fighter 4 eran 16 al principio, así que ojo, 16 o 20, no me acuerdo, así que ojo. Así que vamos a ver. Viene ahí con el command. Un poco tarde la reacción, hay que ver si lo dejó el lag. ¿Qué haces, Reloser? ¿Todo bien, chabón? Uy, no te puedo creer. A dormir.
Esto está muy parejo. Acomodo, me parece que no termino más. Esto va 6-4, mamá. Todavía quedan 9 peleas más para el amigo, 11 más para el otro. 26, ah, mierda, nada, boludo, olvídate. Ya 10 personajes más, un montón, boludo. ¿Qué haces, Maxi? Está tu amigo, el amigo Genocide X, alias Scissor Spammer. Scissor Safe Spammer. O sea, te tiraré scissors hasta que te aburras. It's the battle of the century. Fight. Garraza, ¿qué dice Goex? Sí, sí, es el chivo expiatorio, Garraza. Garraza. Garraza debe estar escuchando las puteas y debe estar cagando de risa. Estos se están matando por el tema de que el que pierde se le va la X, así que ojo, es complicado el tema. Goe, Goe queda feo, Goe, go home, Goe, Goe home. Así que ojo, No, bien, no pasa nada. Qué sucio que es eso en el rincón. Minga, a mí no me das toques, dice Bison. Ahí era gancho. Guarda con el pisotón. No se puede. Ahí, ve, el que decía que lo quería pasar por abajo, ves, no se puede pasar por abajo. Igual Seth es altísimo, así que. ¿Cómo me tienes de frío? ¡Yushiru! Teleport se escapa con el Psycho Crash. Lo que duele en esas trompadas. Y sí, nomás, adentro el ultra. Es un jodido, es muy jodido ahí por el tema. Aparte uno cuando se quiere cubrir para el otro lado, Bison pierde la carga, a menos que se levante con un autocorrect. Pero es muy jodido. Seguirá el combo, güey. ¿Cómo me lo va a seguir? Ojo, güey, está a punto de dejarlo dormido. Si no es en esta, es en la próxima. Ahí está. ¿Se viene la primera P? ¿Se viene la P? ¡No! Y nomás la P, pero ojo ahí. Era un ultra y automáticamente se quedaba sin barras, Esto va a 6-5, me parece que hoy me voy a dormir tarde. Ganá, Goex, la puta que te parió. Maxi ya se está salando. Y eso que no está jugando él, quiere que gane Goex. ¿Cuál es tu bronca hacia Genocide, Maxi? Reloser. ¿No te gustan las scissors? ¿Qué onda? Uy, no.
¡Hostia! ¡Truck! ¡Sakarusha! Ese estaba adelante, bien ahí, se lo cubrió bien. ¡Sakarusha! Eso fue lo que justamente decía. Ahí Ultra, bien ahí Robert, bien ahí con la reacción del Ultra. El slide de quién, Friday, hicieron más safe. ¿De qué PJ? El slide del tutú de Sub-Zero decís vos, ah no, ni idea. Mañana a partir de las 8 horas de Las Vegas, 12 horas del mediodía, hora local, se va a estar jugando el Evo, así que... Yo zafo que tengo 4G en el celular, así que voy a poder verlo tranquilo. Así que... Yo voy allí. Uy, se quedó en el mismo lugar, no te vas a ningún lado. Esta vez no tocó nada Goex. Bien ahí con el Ultra, castiga. Este domingo se vota de nuevo. Estoy podrido de votar. Que las paso, que las principales, que la reputa que te parió del balotaje. Tengo una... Las pelotas por el piso tengo, la verdad. Leo dice que le toca tipo 4 de la tarde jugar, pero por la duda yo voy a verlo todo el tiempo. Aparte quiero ver a ver cómo Daigo, a ver si sale de los pools. ¿Qué onda el año pasado? No, ni salieron directamente, no llegó al top 8. Viene ahí el antiaéreo. ¿4G anda? Cuando agarra anda perfecto, anda 15 megabytes por ahí. Anda muy bien. Maxi se está comiendo todos los... Por lo general hay veces que sí, se relaguea el stream y a algunos les anda mal y a otros les anda bien. Claro, ustedes votan gobernador el 9, Lechu. Acá no, acá se vota antes. Lo bueno que está el tema del voto electrónico que va a los pedos, o sea, una buena es. ¡Nandata! ¿Qué se puso parejo esto? A ver cómo va esto. A ver, me parece que estuve hablando demasiado. Esto va igual, sí señores, bien ahí. Esto va 6 a 6. Recordemos que la primera fue de prueba, lo igualó Goex, qué grande Goex. Dando pelea ahí. Cambió a Gen. ¿Qué pasó? A ver. El primer counterpick de la noche con el viejo. Ahí le hubiese convenido saltar con la doble patada, ya que estaba en Mantis. Estaba en Crane, mejor dicho. Prohibido saltarle a... ¡No! ¡Suplente de mesa, boludo! ¿Qué onda?
¿Llegaste temprano, Moshi, o qué? ¿Qué pasó? Qué cagada las conexiones en este país, boludo. Eso es una de las cosas que no, porque no podemos entrenar, boludo. Eso es un desastre. Esto dormido, sí señor. Entrás frío como la vez y que hijo de puta. Y Goex toca liderazgo por primera vez, se pone 7-6 con 3 al hilo, o 3 in a row, como diría el amigo Jay Chem. Qué bajón, boludo, ir a votar y que te toque de mesa, te querés matar, boludo. Es un desastre eso, boludo. Encima para terminar de votar a las 6, boludo, es un desastre. Tendrían que ser 3 horas para votar y a la mierda, que explote todo, boludo. 3 al hilo, Goex, vamos a ver, volvió a... al Bison de Boca, no sé qué habrá querido hacer con el viejo, pero bueno, se no le fue bien y volvió a... al Dictator. Es imbloqueable posta, Maxi, no, es imbloqueable, no, te invierte los comandos, es fake cross-up, es todo, no te puede bloquear, no te puede negar, es una carga pública que no... no te puedes negar. Ay, no hablé, boludo, ese. Puedo llegar a usar, no sé, boludo, al chanchito baby, está roto porque te va a pegar igual, boludo. Acá el único que está roto sos vos, boludo. La randomcita. Bien ahí. Sí, sí. Standing light kick. Rodillita despreciable. No entiende nada, Ark, que no le dé pelota, boludo. No entiende nada, boludo. ¡Es que mal! Antiaéreo viene ahí. No le salió bien el cross con la piña fuerte. Y puede llegar, no, zafó nomás. Gancho X para asegurar bien el antiaéreo. Come and throw. Come and throw. Just come on. No. Mira. Sí. Aguante el chanchito, baby, boludo. Abajo cae. Volvió para el rincón nomás. Cayó adelante. ¿Qué habrá querido hacer ahí? Porque no fue engañosa. Parece que Robert me está escuchando cuando dije lo de que a veces lo mejor es bloquear y no tocar nada. Dallito para adelante, dallito para atrás, encima tiene alto dash, tiene ese para adelante y para atrás rapidísimo. Contá conmigo, dicen. Online Tony, uy, lo gachó. ¡Sue, sue! ¡No!
7 a 7. Ni a la mitad llegamos todavía, ¿eh? Esto está muy parejo. Todavía pueden quedar 14 peleas más, ¿eh? Así que esto no se termina hasta que se termina. Antecedente de que Aquaman de mojar la galletita, boludo, en la Sindor. Ese es el único antecedente que tenés, boludo. Si no, decirle a los traficantes mexicanos, eso es lo que le hicieron el agujero al chabón para que se escape de la prisión, boludo. Decirle que te hagan un túnel por debajo de tu casa hasta donde quieras ir, listo, boludo. ¿No tenés contactos? Qué capo este Aqua. Un grosso, la verdad. Chac, chac. No tengo idea, boludo. Jamás me restringieron la salida del país, por suerte. Nunca intenté salir tampoco, pero... Uy, lo que duele eso. Piña, piña. Como 300 le habrá sacado. Y Shiru. No, no. Pifió el combo ahí, Goex. No, ¿por qué no lo canceló? Digo yo. Se le dio vuelta. No se sabe qué le pasó a Sicario con el pasaje que no pudo viajar. Va, no le dejaron viajar, pobre. She's kaboom. No. Es muy difícil, la verdad, hacerle... Esto se pone 8 a 7. Primera mitad para el amigo Genosai. Vos quisiste jugar. No te quejé, Manuche, ahora. Papeles flojo, boludo, como el canal 9, flojo de papeles, seguro. Bison, sí, obviamente, tiene que ir este. A Bison de una le conviene.
Ultra 2 por lo menos evita el soneo. Sí, ni hablar, Chile no tiene problemas con la vista de los Yankees. Por lo general se la dan al toque. No sé qué problema habrá tenido, pero bueno, lamentablemente. Le mandamos un abrazo al amigo Sicario, de lástima que no pudo ir a la Evo. La verdad que debe ser lo peor que te puede pasar. Estás preparando la valija y de último momento no te vas. Te querés morir, boludo, la verdad. Sí, ni hablar, porque el chabón pagó el pasaje. Es alto el lío el que hizo posta, no. No es moco de pavo el quilombo que hizo, es verdad, Lu. Es una lástima. Qué bajón, lo que la verdad. Next, hopefully. Esto está palo y palo, palo y palo, No se sabe realmente lo que le pasó, boludo. Estás especulando con cosas que no sabemos. O sea... La visa te la dan porque tienen ganas. O sea, si sos un... El tema de la visa, porque ellos no quieren que vos te quedes a vivir, nada más. Ya al toque, ¿me entendés? O sea, si ellos piensan de que vos te vas a quedar, no, olvidate. Si vos tenés un sueldo fijo acá, estás hace mucho trabajando y, ¿cómo se dice? Tenés propiedades y esas cosas, es suficiente para que te la den, así que no hay problema. Shiskaboom. Let's keep it up. Fight. Goex está más afilado ahora. Está castigando más los Psycho. Ay, cómo odio esto.
Saque tuya. Ahí está, es lo que yo decía. Era tiempo de que le castigue el... No, no es que tienen mambo, boludo, para darte una visa. O sea, tienen reglas, nada más, boludo. No quieren que te quedes a vivir allá. Pasa que si vos vas a la embajada y decís, no, estoy trabajo negro, no tengo nada acá, ¿me entendés? Entonces, no te la van a dar porque sos una persona que tenga un potencial para quedarse allá. Y ellos no quieren, con el quilombo que tienen, no quieren que vos te quedes, ¿me entendés? Esa es la posta. Are you ready? Fight! Yep. The fight is underway. Which of you? Yolo, you can. Adelante nomás. Naina Krushia. Ultra castigo, bien ahí. Va a tener otro ultra más ahora dentro de poco, No lo llevo a cargar, pero importa, no hace falta. La Scissor Spammer los baja. No le salió el eco. O quiso hacer piña fuerte, no le salió con el lag. Quiso tirar stylish, no le salió, pero... O quiso hacer el combo directo. O algún rest raro. Shoryuken. Bien ahí, cubriendo el crossbar. A veces no hay que tocar nada, ya lo dije. Glory and adoration comes with being declared the world's greatest fighter. 9-9, es verdad. Me quedé leyendo el chat y... Training stage. The stage of battle is set. Let's get started. Fight! Speak to move! Y es FT15, sí señores. Esto es FT15. (Risa)
No, qué feo que te dejen dormido ahí. El damage que tiene Seth es muy ridículo. Bien ahí, Goy, con la reacción, bien ahí. ¿Sacará todo? Ahí nomás. ¡No! ¿Cómo se salvó igual que lo hizo el Backdash adelante? ¿Cómo se rompe todo? Se nos va JP. No, todavía no, todavía estoy acá. Goex toca los 10 primero, bien ahí. FT5 ahora para Goex. Jaja, ¿qué? Parece que me estoy durmiendo. No, no, nada que ver, No tiene nada que ver, yo no tiene, o sea, puedes opinar igual, yo qué sé, por más que uses el personaje más chorro vas a opinar igual, es así. Yo qué sé, Makoto, frotás todo para todos lados y, ¿cómo se dice? Frotás todo para todos lados y ganás. Mirá Haitani, boludo, es un villero que mueve la palanca a la lustra, boludo. No. La pindonga, boludo, llega a 14-14, termina en 15 igual, boludo. Yo me quiero ir a dormir, boludo. Ese fue el command grab. Debe estar lagueado. ¿Qué le pasó al amigo Goex? Contá, Garraza, ¿qué pasó? Se apagó el monitor de ese hijo de puta, boludo. Para. ¿Qué pasa? ¿Estarán hablando entre ellos? Ya le puse acá, no. Esto es iguales, si no me equivoco. 10 a 10. 10 a 10, mira ahí. Olvídate, boludo. Haitani es un villero, boludo, que tiene una franela y blend, boludo. Y le da. Boludo, ¿cuánto? No sé cuánto les hizo. ¿Cómo se dice? ¿Cuántos perfect le hizo a Siam, boludo, en un FT? En una le clavó una WP, le hizo como 7, 8 perfect, boludo, poco el Kiko 2.
¿Qué onda? ¿Va de nuevo? ¿El round anterior no vale? O sea, ¿lo arreglaron eso, Garraza? Ok, dale. Vuelvo para atrás. El resultado entonces, ¿no? Pero... Ah, chica, spammer. Ahora sí se juega de nuevo. Viene ahí, Goex. Se le va por atrás. Psycho Crush agarre bien ahí. Toc, 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 toc. Shuriken. Mi quesadilla bon tiene más invencibilidad que el Shuriken. No, dos barras al carajo. Autocorre. Ahora sí, 10 a 10. Esto no termina más, muchachos. Yo ya tengo un sueño marca cañón, estoy hecho mierda. Sí, 10 a 10, muchachos, porque ¿cómo se dice? Porque pactaron que el round anterior, un round no valía porque se le apagó el monitor a Goeg, no sé qué pasó. Por eso no jugaron. Hijo de puta, no, tranqui, muchachos, tranqui, que no hay drama. Qué hijo de puta este agua se zarpa, boludo. ¿Cómo le voy a ganar? Dice. Vino el sonidista y apagó el monitor por 5 minutos. Qué hijo de puta. A Goeg siempre le pasa algo, boludo. Es verdad, boludo, qué hijo de puta. Qué hijo de puta este Maxi, sí, es verdad, boludo.
Nada, todo bien, no pasa nada. No pasa nada, Kairanian. Se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho, dicen. Igual la semana que viene voy a estar también, ojo, Voy a estar con Street Fighter 5, así que ese... Voy a estar más jugando que hablando, así que todo re bien ahí. ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien, chabón? Acá solo como Hitler en el día de la raza. Bien ahí con el ultra, castiga siempre ese ultra, la verdad es increíble. Esto es un 11. Bien ahí, se avivó Goix que podía castigar con ultra. Seguro que... Seguro que Juan le va a decir algo ahora al respecto. No, olvídate, la raza aria. FT15, Martín. Se le está cayendo internet a medio mundo, espero que no se me caiga a mí, boludo. It's the battle of the century. Mientras que no se me caiga internet a mí, todo bien, la verdad. Ahí. Sup. Ultra, bien ahí. Ay, pensé que se iba a pasar. No le va a sacar todo, pero ni por puta. La randomcita hueca al ultra. Psycho, pisa. Lo único que entendí fue Deutschland, que es Alemania. Después de otro, Uber Alles, no sé ni qué es Moshi. Pero si significa que hay que ir a beber, vamos a beber, boludo, de una. Goes recupera, levanta el point. Lo está paseando por toda la pantalla, puro golpecito. Alemania por encima de todo, que hijo de puta. GeForce es 1600, me está jodiendo. No corre con una 6600 ni en pedo, boludo. Boludo, de la 6600 es AGP, boludo. Yo tenía una 6600 hace 10 años. No corre ni en pedo en una máquina de hace 10 años. Es verdad, Maxi.
Hizo mierda el restrictor, boludo. Sos que rompió un restrictor, es verdad, boludo. Alta sal fue. Y lo dio vuelta nomás, Goex. Ya se está poniendo en lo peligroso con un 12 a. Con un 12 a 10. Está tocando zona peligrosa. ¿Qué pasó? Traducí, Garraza, traducí. ¿Qué pasó? No me diga que el anterior no valió. Sí, aguante la sal. No, 12 días, Shinryu. 12 días me parece, Olvídate, Lu, los Nazca somos los más salados que hay, boludo. Es increíble que el Smash, boludo, esté en la Evo, la verdad. Pa-pa-pa-pa-ra. En 2005 sí, había un par de arcades. Ya casi que no habían más, pero sí, ahí, al toque, ahí. Ahí nomás. Dinos dejó de vender merca. Mira, yo me acuerdo que una vez había ido a un recital de Stratovarius con Leo y con Gabriel. No me acuerdo cuándo, si fue en el 2010 o en el 2011, pero estaba todavía. Que nosotros jodíamos, nos estábamos hablando de merca y el cajero dijo: merca, merca, sí, merca, merca. Boludo, era en re alto merca los videojuegos esos, boludo.
pam 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 ¿Qué pasa? Llenos hay. Oh, no me diga que va a quedar pendiente el desafío, boludo. ¡No! Ay, Dios. Todo culpa del sonidista, es verdad, boludo. A ver ahora si le anda, boludo. Genocide, Genocide. ¿La reinició? Sí, reinició Genocide. Si no, de última me parece que lo vamos a tener que continuar la semana que viene si no entra, ¿eh? Va, ya la semana que viene estoy con el Street Fighter 5, así que... A ver ahora... Al fin, loco. Bien ahí. Y esto se retoma. 12-10 para Goex. Bien ahí. Se reanuda nomás. Sí, ¿eh? Anda bien. Vamos que sigue. Esta vez no se puede quejar Roberto. Los dioses no lo cagaron a él.
estuvo todo menos a favor de del amigo lleno, ¿sabes? Así que no pasa nada, sigamos. Uy, buena malladita de ganchito ahí. Uy, a ver. No, yo. Y sí, lo va a seguir continuando. Yo me gasto todo. Wake up legs, bien ahí. Shubikachi. 12, 13 gigas pesa el Street Fighter 4 más o menos. Tuku tuku. Adelante o atrás, adelante, atrás, atrás. Ay, se afocó en el Devil Reverse. No se le puede hacer. ¡Ay! Más rápido era. Ah, mierda, que tirale un gancho cuando quiera. Viene ahí con la gran punco. ¿Dónde te vas? Esto se pone peligrosamente 13. Esto se pone peligrosamente 13-14, ¿eh? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué papá pasó? ¿Qué papá pasó? Sue, que papá pasó. Pa-para. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Agarras a valió o no valió la anterior? ¿13-10 o 12-10? ¿Qué deciden? ¿12-10 de nuevo? La reputa madre, estoy repodrido, boludo. ¿Por qué no lo hice a 10 la puta que lo parió?
Let's get started. Fight! Sneak to boom! Shoryuken! This is it. The fight we've all been waiting for. Sneak to boom! It can happen now. The first hit has been recorded. Opa. A ver esto, a ver esto, a ver esto, ojo, Yo soy el que más sufre, boludo. Aguante jugar por la ficha, boludo. Era lo mejor que podía pasarte en la vida, boludo. Ahí sí que jugaba más que Money Match al pedo si ya perdí la ficha. A la mierda la randomcita. Estos 12 a 11. Hijo de puta, este Aquaman. ¿Te vendré una P? A ver, a ver. Ojo, una P. Psycho Brucia. Hijo de puta. Sos como un recolector, Aqua. Speak to me!
Hurricane. No, 5 frame contra todos los que debe tener invencibilidad, es increíble. No, nuestro Blockstream no se cubrió. Era ultra, ultra. Pobre Garraza. Se está enojando Juan. Hasta Juan se enoja. No te puede no salir un ultra. La leyenda del sonidista. Qué hijos de puta que son, boludo. A ver si apretan un poco el acelerador, muchacho, que me quiero ir a dormir. Empiecen a sacar más. A la mierda. Está cerca de dormirse, con todos los resets. Ya no. No, más rápido, Robert. Qué grande Gagapa con Bison, alto player Gagapa. Lástima que se achica a veces, porque la verdad es que es un capo, chavo. Uy, frotate algo cuando quieras. Bien ahí. Voy a decir que se va a recalentar la raza. ¡Qué hijo de puta te agua! Pero no es tan fácil, boludo, ganarle a Bison. Bison es un buen personaje. Esto se pone 13-12. Los Steve de hoy generalmente encuentran la muerte de PCC.
Se le enfría el pecho. Por el bien del stick, que no pierda Goex. Porque el stick de Goex va a volar tanto. Ay, no toqué nada, gente, no sé. ¿Para qué toca, señor? Hay veces que hay que cubrir sin nada más. Corrió que no. Esto se pone peligrosamente. ¿14-13? ¿14-12 puede ser? ¡14-12, señores! ¡Ojo, Sí, señores, 14-12. Está re peligroso esto. Goex llegó al flete a pura... ¡Qué hijo de puta te Maxi, boludo! Vamos a ver si a Genosa y no se le enfría el pechito. Everything
Como si los personajes tuvieran el nombre del player, es terrible, boludo. Ojo, ahora no sé si no se está enfriando el pechito. Al revés, ojo. ¡Qué hijo de puta! Un salero es un coso para meter sal, boludo. ¿Qué es un salero? Eso es un salero. No, no tenías ultra, llenos ahí. Posta, eso es un salero, boludo. No, se salta. ¿Llega? No, no llega, señoras y señores. No. ¿Cómo te vas a regalar así, güey? No, mira, justo un gancho era ahí. Pick up the pace. Pobre Kai, no lo quiere nadie, boludo. La cagó, güey. Defiende este punto como si fuese el último de los dos, eh. ¿Qué quisiste hacer, Gorrover? Ay, todavía sigue siendo match point para Genosai. Si es que no se le prende el pechito, ojo, Se le tiene que friccionar el pecho para no tratar de no perder. Lo que le sacan las cosas, mamadera. Mayate algo nomás. Tiene para continuarlo, se lo va a continuar. Se queda apagando bien ahí. Y se van a la última. 14 a 14, señoras y señores.
Ahora sí, gane o quien pierda. Son unos hijos de puta, 14 a 14, boludo. Volvió el Letuce, qué grande. Se está cortando la luz, no hay teléfono, no hay internet, es un desastre este país, boludo, de cartulina. Ay, boluda. Va a quedar medio feo lo que voy a decir, pero me arden los ojos. Estoy recontra cansado ya. Este gol no aprende que no tiene que tocar más, eh. Acá va a dar. Coronazo para atrás. Y esto es match point para el amigo Goex. Ojo, Y van al último round, boludo. Creo que Shinryu lo está viendo re indiferido, boludo. Ya van medio a medio. Qué feo cuando pasa eso. Mueren, hijo de puta. Tac, tac, tac. Pack, pack, por poquito no se le carga el otro ex. Ay, está ahí nomás, está muy, ya está muy para Goex. No se sabe, todavía se puede comer un ultra. Y las cosas se le pueden complicar demasiado. Lo malo es que Genosai no tiene barra, está tratando de cargar una. Alguna se va a mandar. Ahí va, a ver ahora. Se acerca. Ya la tiene complicada porque el ultra tarda un montón. Yo le iría a pegar. Hijo de puta, matalo de una vez. Es un hijo de puta, te voy. Ganó Goex nomás. Qué hijo de puta, no quería, boludo, matarlo de una vez. Ay, muchachos, felicitaciones a los dos, pero yo me voy para la cámara. Voy a cerrar esto. Felicitaciones, boys. Y ganó Goex nomás. ¿Quién querían que gane? No sé, pero bueno.
Win ahí, Goex. Voy cerrando. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Bastante. La semana que viene voy a estar con el. Vamos a ver, bueno, mañana se elevo toda la bola. Vamos a ver si lo. Si lo podemos enganchar a Leo, ojalá que entre en algún, ¿cómo se dice? Que se pueda ver en algún pool ahí, ojalá lo podamos ver online, la verdad que estaría muy bueno, muy copado. Bueno, entonces la semana que viene voy a estar streameando el 5, así que ojalá, boludo, la verdad que salga y lo pueda presentar en el salte, así que bueno, vamos a estar a la espera a ver de qué noticia nos va a dar Leo. Y bueno muchachos, no los voy dejando. Esto ha sido todo por hoy. Chao, nos vemos. It says he represents the Tanaka clan. You don't look like Tanaka. Shidoshi Tanaka, train me. What's the whole up? He says Senzo Tanaka is his Shidoshi. What's the difference if Bruce Springsteen is his Shidoshi? If Senzo Tanaka is his Shidoshi, then show us the dim mark. What the hell is a dim mark? Death touch. Thanks. Vic, choose a break. Okay, Frank. What about this one? Go! Bottom one. Is that good enough, guys? We honor your invitation. No shit, you honor his invitation.